soy 100% del barrio de la Cruz. De la Cruz. Y es una tradición ya muy antigua. Y ahora es bien diferente. Y estamos arriba a la Cruz del Cerrito de Oro. Nadie nos iguala. ¿Cuánto tiempo preparando el torito? ¿Cuánto tiempo preparando su caracterización? ¿Cuánto tiempo? Y ya no hablemos de cuánto dinero, pero ¿de cuánto tiempo es preparando esta gran fiesta de tradición? La fiesta, por lo regular, casi empiezan medio año antes a elaborar todo. Los del barrio de la Cruz, algunos apoyan en hacer los dibujos, y otros, los niños, cooperamos, damos una cooperación de 500 pesos o 1000 pesos, ya es a criterio de cada persona, pero apreciamos y valoramos mucho el trabajo que hacen los muchachos del barrio y lo que hacen los encargados, que tratan de complacer al barrio y para el barrio. Y esto que hice duró unos 15 días. 15 días. 15 días. Y económicamente soy pobre. Voy a hoy, y el mañana Dios dirá. Sí, felicidades, porque sin duda el toro representativo del barrio de la Cruz está imponente, está extraordinario, es una obra de arte. Traen un bandononón detrás de ustedes también. Así que felicidades. Gracias, y eso es todo. Y diviértanse en el barrio de la Cruz. Es el chingón. Es el bueno. ¡Viva la Cruz! ¡Viva la Cruz! ¡Ándale, pues! Pues así se vive la tradición aquí, amigos, de un rancho a otro en Tarímbaro, Michoacán. Desde muy temprano, es desde las 6 de la mañana, hay que llegar aquí porque se pone la fiesta de verdadero ambiente. Ojalá que usted tenga la oportunidad de venirse cualquier día en Tarímbaro, Michoacán. Se vive grande la fiesta, grande la tradición, y arriba los barrios, y arriba el torito de petate. Y viva usted el martes de carnaval de un rancho a otro. Bueno, amigos, de su página de un rancho a otro, estamos aquí en el barrio de la Cruz de Tarímbaro en este martes de carnaval. Y bueno, toda la gente participa en el torito, las bandas, en esto, en lo otro. A ustedes les tocó una parte importante de la comidita. Sí, la comida para la banda. Se la está ofreciendo Babies de aquí de la Cruz. Sí. Siempre es importante desprenderse para que ustedes sigan una vez al año en carnaval. Tenemos amor a la tierra, amor a las tradiciones, y pues hay que cooperar cada quien con lo que puede, cada quien su grano de arena. Para que esto siga vivo, ¿no? Sí. ¿Tú desde niño recuerdas todo esto, seguramente? Más o menos. Pues qué bueno que le den la bienvenida a las bandas, que también se esfuerzan desde muy temprano, soplando a todo pulmón. Así que bueno, los dejamos en su labor y vamos a seguir disfrutando martes de carnaval, amigos, de un rancho a otro, aquí en Tarímbaro, Michoacán. Continuamos. Estamos aquí con mi amigo Ramón, del mero barrio de la Cruz, que hoy presentaron un torito que nos sorprendió, impresionante, impactante. Y con Juanito. Con Juanito también, y allá está. Un saludo para todos mis amigos de Comesta, Florida. Igualmente. Como si estuvieran aquí, nos queremos. Y un saludo para todos. Estoy allá en la Florida. En Florida, y ya tenemos Florida. Muchas gracias y que tengan buen día. Muy bien, pues qué bueno, porque le digo, bien representado el barrio de la Cruz con ese torito, con las bandas, bien atendidos todos los invitados. Así que se muestra una vez más que aquí, que es la mera tierra del pulque, Tarímbaro, Michoacán, somos desprendidos y generosos. Eso es lo bueno. Bienvenidos a Tarímbaro, amigos, de un rancho a otro. Bueno, mis amigos, de su página de un rancho a otro, estamos con mi querido amigo Jorge Luis Lázaro García, de aquí del mero barrio de la Cruz, banda Carnavalito. Originario de aquí del pueblo y orgullosamente tarimbarense. Y desprendiendo talento y todo para que la fiesta salga fenomenal como está saliendo hasta el momento. Y pues invitamos a todos los alrededor de los pueblos que pertenecen aquí a Tarímbaro, todos están cordialmente invitados para que se la pasen este carnaval espectacular que va a estar de lujo. Es temprano, es buena hora, es martes iniciando la mañana. No. Hora del almuerzo, así que tenemos tiempo de sobra. Pasarnos al puro cienazo. Y con la banda Carnavalito, a toda música. Que truene la Carnavalito, sí señor. Sí señor. Seguimos, amigos, de un rancho a otro. Amigos, de su página de un rancho a otro, me encuentro con mi amigo Alex. Bienvenido a Michoacán, bienvenido a Tarímbaro. Desde Mazatlán, Sinaloa, con la banda La Distinguida. Creo que sí, aquí andamos empezando el día, ya compartiendo el pan y la sal, guardando toda la raza de Tarímbaro, emocionado y contento. Fíjate que realmente han engalanado este martes de carnaval. La verdad es que la presencia de una banda sinaloense auténtica desde aquellas tierras tan queridas y tan
tradicionales en esta banda de viento. La verdad es que nos ponen de manteles largos, es un honor recibirlos. Esperemos que lo pasen de lo mejor aquí en tierras michoacanas. Muchísimas gracias, la verdad. Encantado de compartir con todos ustedes, también con los colegas músicos acá de las bandas de estos lados. Un placer, muchas gracias. Bienvenido a su casa y gracias por estar aquí presentes en el Martes de Carnaval. Tarímbaro, Michoacán, todos cordialmente invitados. Y de aquí luego nos vamos al de Mazatlán, que también se pone el grupo. Seguro. Gracias, Alex. Ánimo, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Eduardo. Amigos de su página De Un Rancho a Otro, mi amigo Juan Hernández, gracias por recibirnos. Estamos en el barrio de La Doctrina, en Tarímbaro, Michoacán, con la banda Puro Santa Rosa. Vienen desde Oaxaca, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Bienvenidos a Michoacán, muchachos, bienvenidos. Juan, platícanos todo el esfuerzo para conservar la tradición. El toro viene desde el Sabino. Ya los muchachos probaron el pulque. Bueno, ahorita vamos para allá para probar el pulque. Es que es tradición de año con año que se da el pulque ya desde los ancestros, que se da el pulque de... Ya después, año con año, que se da ya el pulquito. Ahorita ustedes van a comprobarlo allá, que es la tradición. Pues más que nada, pues por decir, para no dejar perder la tradición, pues la tradición, que es más de 400 años, es una tradición. Claro, y esto es un gran esfuerzo de planeación de mucho tiempo, de meses, de dinero, de hacer, diseñar, etcétera. Sí, pues más que nada, pues el dinero, el trabajo de todos los compañeros que participan en dibujo, en pegar papeles, de todo lo que es la cooperación, la participación del trabajo. El trabajo. Oye, sí. Juan, ¿y por qué el toro se llama el mulato? Porque anterior, cuando el toro le ponían del mismo papel, del papel, se llama papel talco, ajá, le ponían los ojos verdes. Mira. Y un mulato, ya ves que es un mulato, es una persona de color, ¿sí?, con los ojos de color, ya sea verdes o azules. Me llamó la atención la del nombre. Oye, pues un toro muy digno, un toro impresionante, buenísimo. Así que el barrio de La Doctrina, una vez más, pues cumpliendo con la tradición, uh-huh, como dices, desde hace 400 años. Más de aquí, 400 años. En Tarímbaro, Michoacán. Uh-huh. Ojalá que mis amigos de un rancho a otro se vengan para acá, porque la fiesta apenas va empezando. Apenas va a empezar, como ustedes ven, apenas, miren, va comenzando. Sí, llegaron desde temprano, cuando el padre le echó la... desde las 6 de la mañana andamos acá. Qué bueno, muchachos, que... la presentación. Y que también, pues, que nos toman en cuenta ya ahorita con las redes sociales, que... Claro. Que ya todo se ve. Antes, cuando uno nomás lo veía por las... A veces, como los de afuera lo veían por fotografía de la... O por el periódico. Pero ya ahorita, ya por las redes sociales, ya tenemos ya es instantáneo. Así que si quieres mandar saludos al paisanos de la Unión Americana. Ah, claro que sí. Saludo a mis hermanos que andan allá en Chicago y en Minnesota, y a todos los paisanos aquí de Tarímbaro que no pudieron venir, pero muchos saludos, muchachos, y aquí los esperamos para otra ocasión. Sí, siempre los tenemos presentes a los paisanos que andan por allá. Así que bueno, pues Juan, gracias por recibirnos. Muchachos, son gracias. Excelentes anfitriones, nos han tratado de maravilla, igual que a toda gente que viene. Así que aquí estamos en el barrio de La Doctrina, Tarímbaro, Michoacán, 2023, fiesta de carnaval. Amigos de un rancho a otro, continuamos de gran fiesta de carnaval este martes aquí en Tarímbaro. Este es el gran toro, el mulato del barrio de La Doctrina. Así que esto está de gran ambiente, grande el festejo, grande la tradición. Aquí de un rancho a otro, presentes, disfrútalo. Aparte que son verdaderas obras de arte, pues, una maravilla.
Es cuestión de pura maña. De un rancho a otro, mire cómo esto acá en Tarímbaro va de generación en generación. Mi amigo Leonardo, ¿cuántos años tienes? 10 años, y si no me equivoco, tú hiciste este torito. ¿Cómo se llama tu toro? Se llama Barrio La Doctrina. Es como el mulato chiquito. Sí. ¿Sí? Oye, ¿y por qué te dieron ganas de hacerlo, de dedicarle tiempo, de dedicarle todo tu esfuerzo? No solamente yo, también mi papá. ¿Te ayudaron tus papás? Para sacarlo para el carnaval. Al carnaval, qué bueno que desde chavillo. Cuando estabas más chiquito ya le andabas acá atrás del toro también. Sí, es carnaval. Y le piensas seguir. Sí. Qué bueno, y tus compillas también, ¿sí lo bailan o no lo bailan? Sí. Sí, órale, entonces todos. Pues bueno, esto es de generación en generación, así se va heredando todo esto. Y qué bueno que la fiesta sigue en grande este martes de carnaval. Estamos en el barrio de la Doctrina, acá en Tarímbaro, Michoacán. De un rancho a otro, díganle adiós. Adiós. Fierro mulato. Fierro mulato. Uno. Fierro mulato. ¡Escuches, queridos camaradas!
Peace.